Buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal en Mirador Universitario. El día de hoy vamos a estar platicando con ustedes de la declaración anual del cierre fiscal de personas físicas que se va a presentar hasta abril, pero que es importante ir preparándola desde ya. Eh, quiero recordarles que el programa es en vivo, que eh, eh, ya eh, nos, eh, vamos a estar esperando sus preguntas sobre el tema que vamos a estar desarrollando. Que nos llamen, nos hagan esas preguntas para que se las hagamos a nuestro invitado del día de hoy y se puedan responder. Bien, para platicar con nosotros del cierre anual, cierre fiscal de personas físicas, que mucha gente se preguntará, ¿por qué en estas fechas hablas de eso, Salvador? Si eso es hasta abril. Este, y eso, y esa y otras muchas preguntas nos las va a contestar nuestro queridísimo amigo y licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal, Pablo Alejandro Limón Mestre, que nos acompaña el día de hoy, es una persona bastante culta y lo que más conoce es de impuestos. Es correcto. Ah, fíjate que algo que vale la pena decir en mi semblanza, que me permito agregar, porque está vinculado totalmente al tema fiscal, es que un servidor actualmente es síndico de servicio al contribuyente, es síndico regional por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y aquí estamos uh, divididos toda la República en cinco regiones. Ahí me toca la región centro del país y de un servidor está dependiendo lo que es la administración, digamos, del centro, sur, eh, norte, poniente, oriente, Planipantla, eh, Cuernavaca, Morelos, Pachuca y eh, eh, Tula Hidalgo. Ok, y yo te Solamente. pregunto, con todas esas actividades... ¿A qué horas trabajas, mi querido amigo Pablo? Exacto. Pues, pues fíjate que, que desde hace muchos años he disfrutado... Exactamente este caminar profesional y entonces eh, mi vacación es mi trabajo y mi trabajo es mi vacación entonces yo disfruto cada vez que tengo que ver un asunto un nuevo reto un nuevo trabajo un nuevo contribuyente que tenemos que asistir y, y atender de forma gratuita porque este es un servicio que hacemos a la comunidad a través del Instituto Mexicano de Contadores. Lo sé lo sé este tú eres igual que yo tú disfrutas estar trabajando eh, y yo creo que todo mundo debería de hacer eso, ¿no? Correcto. Si lo que estás haciendo no te gusta, mejor... Dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa, ¿no? Ya llegará el momento que pondré mi, mi cafetería, voy a vender galletas, voy a vender café y ahí voy a estar muy contento también. Pero vas a seguir, no, 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 no te podría concebir a ti si no sigues dando asesoría de tipo fiscal. Es correcto, es correcto. Aquí, <laughs> aquí andamos haciendo lo propio. Está bien, está bien. Eh, ¿Y, y, y tú me podrías decir, Pablo, por qué estamos en esta época hablando... Si la declaración anual se presenta hasta abril, ¿por qué en esta época de, cierre, de finales de año, noviembre, diciembre, tenemos que hablar del de cierre fiscal de una persona física? Fíjate que es el momento exactamente de que todas las personas físicas se pongan a revisar primero si están obligadas o no a realizar la declaración anual. Y sabiendo que estás obligado... Hoy, a través de la plataforma del SAT, te puedes, enterar, te puedes enterar de muchas cosas importantes que son necesarias para ti. Por ejemplo, puedes decir: Hoy, ¿sabes qué? Ya me excedí en mis deducciones personales, porque hay un tope de 135 mil pesos más menos. Eh, en donde dice, ¿sabes qué? Pues ya no es necesario, probablemente, estar con esa preocupación de pedir los honorarios médicos, eh, pagándolos con, eh, con transferencia, con cheque, con tarjetas, etcétera, sino que ya me excedí en el tope. O por el contrario, ¿sabes qué? Tengo muy pocas deducciones personales y no es que me quiera enfermar y voy a ir al médico ahorita a hacer todos mis chequeos, pero ¿por qué no? Pero también es una gran oportunidad de voltear a ver a los menos necesitados y hay muchas fundaciones e instituciones que pueden recibir tus donativos, no sé, Alzheimer, downies etc. El que Club Rotario de la Ciudad de México. El Club Rotario la Ciudad de México, Que hace etcétera. muchas obras, por cierto. Exacto, casi muchas. la mitad, en donde hacen una labor maravillosa y, y que tú puedes, a través del, de tu esfuerzo y de tu sudor que has recorrido durante este año, pues seguir ayudando a transformar a estas personas y a los más necesitados. Entonces, por eso es importante ahorita verlo. ¿Por qué también es importante? Porque posiblemente haya CFDIs que no te está reconociendo el SAT en la propia plataforma, que te diga, ¿sabes qué? Este honorario médico pues no, no, no lo veo tan bien. Y por lo cual, ¿qué es lo que, que sucedió? Resulta que se anotó en la forma de pago que fue pagado en efectivo, cuando realmente fue en transferencia o en cheque, y eso puede ser motivo de rechazo. O que también te diga que el, el, el comprobante está expedido a Salvador Roter o Vanel, pero no dice quién fue el paciente. Y entonces la autoridad claro. vaya a decir, demuéstrame que el paciente fuiste tú ¿O fue alguien que depende económicamente de ti? Claro, claro. Y bueno, puede ser que nuestros hijos ya, eh, aunque estamos muy jóvenes, puedan haber crecido, ya tienen este, ingresos suficientes o ingresos mayores a un salario mínimo. Y por lo cual, quien debe deducir el comprobante no eres tú ni, ni un servidor, sino es el propio hijo nuestro, porque ya está obteniendo su propio ingreso. Eso. Es correcto. Entonces, por esa razón, creo que este programa, como siempre, eh, Consultorio Fiscal, Mirador Universitario, se adelanta a, a, las, a los acontecimientos y es el momento de hacerlo. Ahora, si no soy el contribuyente y soy un contador que estoy iniciando y estoy dando ese tipo de asesorías, pues es el, el momento de acercarte y ver a tus clientes, ver a tus amigos y decirles, Oye, ¿sabes qué? Eh, ya revisaste, ya hiciste, ya obtuviste tu fiel, ya te, ya te estás regularizado en esta materia. Ahora, otra situación que quiero mencionar es, eh, muchas personas, ojalá, ¿verdad?, a lo largo del año reciben herencias o, o venden casa-habitación. O reciben una donación. O reciben una donación y eso... Hay que, primero, tener la información respectiva. Vamos a pensar que mi papá me dona 20 mil pesos mensuales. Bueno, tal vez no es motivo de preocupación, porque 20 mil por 12 son 240 mil pesos. Pero si mi, mi suegra, que estaría perfectamente bien, ¿verdad? Este, <laughs> Sería una maravilla. Exactamente. Me, me ha dado, Bueno, mi suegra es un, mal, es un mal ejemplo. No porque sea un mal ejemplo de, de vida, ni mucho menos, no, eso no lo quiero decir, sino porque no, no soy su tronco común. Pero vamos uh -huh. a pensar que mi esposa sí, es muy rica, ¿no? Este, eh, y te con, lo regala eh, a ti 50, 50 mil pesos mensuales. 60 mil pesos mensuales. 60 mil por 12 son 720 mil pesos. Excede de los 600 mil pesos. Y por lo cual estoy obligado, un servidor, a pesar de no tener un solo ingreso eh, en adición a lo de mi esposa, a informarlo a la autoridad fiscal. Porque hay ingresos que, a pesar de ser exentos, Estoy obligado a reportar a la autoridad fiscal porque de no hacerlo perdemos el derecho de eh, la exención. Y son tres específicamente que hace mención ...en forma muy puntual el, el artículo respectivo, El, de el artículo 90, segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Es correcto, muy bien. <laughs> no teníamos preparado aquí en, el, en No, no, el, en no el venía el yo preparado. Exacto. Y ese artículo señala ese párrafo, cita que hay tres ingresos. Uno, los de viáticos, los ingresos de viáticos. No, pero ese es el 150, 150 tercer párrafo, que son los viáticos, la enajenación de casa-habitación. Exactamente. Y el tercero, herencias o legados. Herencias o legados. Exactamente. Son los tres ingresos que, que señala el, el artículo respectivo eh, de la ley del impuesto sobre la renta. Eh, y, se, y cita de estos... Eh, eh, es el artículo 93, nada más quiero precisarlo. Eh, que a su vez también el 150... O sea, es referencia, pero es el... El, 150. el 93 habla de la exención, ¿no? Habla sí, de la exención, ingresos. pero en, en los últimos párrafos menciona que hay tres... Eh, en el tercer párrafo del artículo 93 menciona que esos tres específicamente, los ingresos por viáticos, los ingresos por venta de casa habitación y eh, que fueron exentos y los ingresos de herencia o legados están eh, exentos, pero la exención se confirma con la información que presenta la autoridad fiscal. Si no lo haces, entonces eh, la autoridad fiscal te puede rechazar esa exención el día de mañana cuando te venga a revisar. O sea, a ver, a ver, a ver, me está dando un infarto y ahorita hay varios de los de nuestros amigos pueden estarse infartando con lo que estás diciendo. Mi querido Pablo, a ver si yo vendo mi casa habitación, tengo exento siempre y cuando no rebase, no recuerdo que una cantidad de. ¿700 mil UDIs, UDIs? 700 mil UDIs. 700 mil UDIs y la UDI está. ¿7 pesos? 7 pesos son 4 millones 900 mil pesos. Correcto. Si yo vendo mi casa habitación y mi casa habitación la vendí en 4 millones 700 mil pesos, estaría exenta. Totalmente exenta. Totalmente exenta. Correcto. Ok. Eh, pero el notario, cuando vendí la casa, me dijo. Señor, su casa, su vento, no, usted no paga impuestos, ya está exento. Y nadie me dijo que tenía que presentar la declaración. Me dijo, no, ya no tiene que hacer nada. ¿Es cierto que no tengo que hacer nada? No, tienes la obligación de informarlo en tu, en tu declaración porque si no pierde la exención. Eso es muy importante. Así es. El artículo 150, en su tercer párrafo, dice que en estos tres conceptos que cuando excedan de 500 mil pesos. Uh -huh. Yo no sé si alguien pueda vender una propiedad que valga medio millón de pesos eh, una casa habitación puede ser que lo haya pero no en la ciudad de México correcto ¿no? hay algún lugar perdido en la Sierra de Puebla en la Sierra Alta de Puebla puede, ¿Puede ser que por... sí puedan vender porque incluso Sacapuaxla. en Puebla en, puede ser que en Puebla o en Morelos o en cualquier otro, otra ciudad en un lugar una zona urbana no creo que encuentres ya una casa que valga menos de medio millón de pesos correcto entonces, si la vendo, tengo que informar mi declaración anual, ¿tengo que pagar impuesto por esa venta? No, simplemente informas y ya no. No en adición al que el notario que en su caso se retuvo, en tu caso perfectamente está exento, ¿no? Pero si yo la vendí en 5 millones. Ah, entonces esos, esos 100 mil pesos, digamos, estarían grabados eh, conforme al título eh, cuarto, capítulo cuarto Ley de impuesto la renta de la renta. Ok, y entonces sobre esos 100 mil pesos el notario me debió haber retenido. Retenido, pero esa retención es... Provisional, tú estás obligado a informarle. Aunque ah, okay. no es el impuesto definitivo. No es el impuesto definitivo. Es un pago provisional. Correcto. Ahora, esto me sucede cuando, lamentablemente, ahorita por muchas pérdidas de trabajo, yo vengo trabajando en X, laborando en X empresa y me dicen, ¿sabes qué? Ya no requerimos tus servicios y ahí te va tu, tu liquidación y chao, chao, tus tres meses y todo lo que te corresponde en su caso, ¿no? Ya no te queremos porque no me gusta tu suéter azul. Entonces, perfecto, ya me voy. Porque ¿Y por me... qué lo dices? Por el chaleco que traes. No, no el chaleco, el suéter, suéter. Ah, el suéter. Okay. Ya no me gusta tu saco morado. Y entonces, eh, ya me, me, me voy, recibo mi liquidación, pero esa liquidación me obliga a, a, a reportarlo en mi declaración anual. Y algo muy importante que deben de saber los estudiantes que hoy nos acompañan, es el hecho de que normalmente esa declaración anual presentada, ese cálculo que se hace, genera un impuesto a favor que puede recuperar el contribuyente y la autoridad fiscal te lo devuelve, ¿de acuerdo? Incluso puede pasar también en casa habitación, en la venta de casa habitación, cuando obviamente hubo una porción grabada. Ok, Pablo, ¿qué pasa si yo eh, el año 2022 decidí comprar mi primer casa... Bueno, ya a esta edad no creo que sea mi primer casa, ¿verdad? Casa pero chica, vamos a pensar. Casa chica, exactamente. Este o eh, un joven que nos está siguiendo compra su primer casa habitación, pero pues como es común, a lo mejor no le alcanzaba y pidió un préstamo para comprar la casa. Tendrá que informar ese préstamo en su declaración anual. Claro. Claro, es decir, lo que pretende la autoridad fiscal, si bien el préstamo no es un ingreso, y aquí los contadores este, se regodean y se ponen felices, ¿verdad? Un ingeniero va a decir esto y, a ver, no entendí. Así, porque hay que entender, de diferenciar entre lo que es un préstamo y lo que es un ingreso. Un ingreso modifica tu patrimonio, te hace más rico, vamos a pensar, económicamente hablando, y un préstamo simplemente es una entrada de efectivo. Que, pues, en tu balance personal se considera como un pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, pero esos préstamos recibidos, sí estoy obligado a, a reportarlo, porque no hacerlo implicaría que el día de mañana la autoridad fiscal te pueda exigir reclamar de por qué no estás eh, reportando esa cantidad que recibiste. Así es, efectivamente. Después, podría presumir que es un ingreso. Podría presumir que es un ingreso. Efectivamente, el 90 segundo párrafo señala la obligación de informarlo cuando. Rebase de 600 mil pesos. Claro. Y bueno, habrá quien diga, ah, tengo ya la idea perfecta, mi taquería que tengo en la esquina de Rojo Gómez y eh, Gabriel Mancera. ¡Ah, Chihuahua. <laughs> bueno, la tuve que qué decir. Buena, la... Qué buena taquería o sea, porque la tuve que... Está muy grande para... <laughs> tuve que decir ahí para que no fuera el SAT ahorita corriendo a buscarla, ¿no? Sí, claro. Este, esta taquería en Rojo Gómez con Gabriel Mancera, este. Eh, Dígame, ah, eh, tengo ya hoy, la idea, me voy a dar a la tarea de buscar ese esquina, de buscar, <laughs> sí, se, se llama el gallo feliz, sí, este, eh, que llegue y diga ah, entonces todos mis ingresos en efectivo de la taquería los deposito y los pongo como donativo durante el año, gran idea se me ocurrió. Bueno, sería una pésima recomendación. Una idea, diría es una yo. trampa y es una cosa inadecuada que solamente a un servidor se le puede ocurrir por el hecho de que efectivamente para decir y afirmar que es un préstamo, que es un, una herencia, que es un, eh, una venta de casa habitación, que es un viático, etcétera, de, los de la fracción décima tercera del 93, tiene que estar efectivamente soportado como tal y documentado como tal. Es decir, tiene que haber un contrato de un préstamo de un banco de efectivamente de tu papá que te prestó verdad de, de ¿Y una donación de tu suegra. ¿Qué, qué documentación podría ser a ver mi no. suegra me regala o le regala a mi mujer la este... tía te regala nada no mi suegra no, no no te dio a su hija que es lo más importante claro claro no, ya, a no está, ya no está pero fíjate que me puedo orgullosamente decir que soy un bicho raro en este planeta porque yo me llevaba con mi suegra mejor que con mi mamá ah. Que a todas. Sí, me, me trataba. Y el hecho con... de que falte la suegra no retrotrae la donación entregada y entonces te deja todo en la condición original. No. <laughs> no. ¿Sabes qué suceden los poderes? Que si tú me otorgas un poder en vida, sí. este, fallece quien Falle. le otorgó entonces, el poder, entonces el poder eh, ya deja de tener, de tener efecto. No, no es el caso. No, 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 no. es el caso. Ah, okay. no. Pero imagínate que mi suegra le hubiera donado dinero a mi esposa, no sé, un millón de pesos. Está bien. este Ojalá lo hubiera hecho, Para ¿verdad? Que a su yerno lo haga feliz. Sí, claro, claro. Este. Nada más con decir que mi suegra le regaló y en la declaración de mi esposa pongo el millón de pesos y ya. En principio sí, pero él establece el Código Civil eh, Federal eh, y el de la Ciudad de México que debe de eh, elevarse a escritura pública cuando exceda de 5 mil pesos, creo que se quedó. El, 5, pesos. Se quedó así la disposición del Código Civil, ridículamente hablando, ¿verdad? Sí. Porque no se ha actualizado. Pero en fin, entonces cualquier donación tiene que documentarse. Entonces no puedo estar en la taquería de Gabriel Mancera y Rojo Gómez... No puedo estar depositando y decir que fue una donación. No puedo estar simulando, simulando el acto jurídico, sería inadecuado, incorrecto, pero sí quise hacer ese ejemplo, muy puntual, y aquí en esta Cámara, para decir lo que, lo que efectivamente no se debe de hacer, porque algo que tenemos que Promover que observar, la cultura fiscal. La ética fiscal que hemos comentado en su momento. ¿no? Así es, así es. Efectivamente, entonces no puedo estar depositando así. Y si hay un préstamo, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está el pago es, de los intereses? Exactamente, ¿no? Y, y luego cae la devolución del préstamo. El otro día me, me preguntaban, nada menos, oye, es que me prestó eh, mi papá en el año 2016 5 millones de pesos. Está bien, este, es un cliente nuevo, ¿no? Y hoy le estoy regresando 12 millones de pesos. ¿Qué le pongo? Y dije pues devolución del préstamo, no se me ocurre, sí, ponle devolución del préstamo en el, en la, ¿En en la el, transferencia. En la transferencia. Pero a mí se me ocurrió verificar la declaración del 2016, a ver si había declarado el contador anterior que... Los no cinco no, millones no de era pesos. de la UNAM, ¿verdad? No, 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 no era de eso. alguna escuela de esas sí, este, de la, que reaparecen eh, de repente. Sí, sí. Y entonces, pues resulta que la universidad eh, no, no, no declaró efectivamente ese, esa cantidad recibida en los datos informativos en ese anual 2016. Entonces, bueno, pues simplemente ahí está el caso, como la quinta de Beethoven, concluso, y que pues hoy en día sí hay que pone devolución de préstamo porque es la verdad, ¿no? Y Habría que documentar la anterior porque nunca se reportó y esperamos que prescriba la, la situación la para ese contribuyente. Exactamente. Sí. Ojo con ese tipo de detalles. Hay que cuidar ese artículo 90, segundo párrafo, ese artículo 150, tercer párrafo, y el artículo 93, tercer párrafo, que estamos platicando de préstamos, eh, donaciones, premios, en el 90. Uh -huh. Y por el lado del 150, los viáticos, venta de casa habitación y este herencias o legados exactamente y ahí es donde que a los estudiantes de nuevo que que, que nos, hoy nos acompañan eh, muy agradecidos pues que, que efectivamente se dediquen a estudiar porque la ley es hermosísima y esto puedes vivir toda tu vida y, y hay que devorarla y, y vivirla y entenderla, además es ¿no? muy divertida ah, o sea, no, claro. yo, yo me divierto mucho estudiándola y viendo y este analizando las disposiciones Hoy me encuentro estudiando una maestría en, 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 en Fiscalización Internacional. Bueno, que a todas. Este, y estoy viendo... ¿A eh, No, eh, en, en la Universidad eh, de La Rioja, en España. Ah, oh, qué este, Entonces, estoy viendo todas las disposiciones europeas y cómo están tratando la, la, la fiscalización en operaciones internacionales. No esperaba menos de ti, mi querido Salvador pues, Roteriago Buanel. A, a ver, el que vino a este planeta vino a aprender. Claro. Y el día que no aprendas es porque estás muerto. Totalmente de acuerdo. Y todo el tiempo hay que estar aprendiendo. Cada vez que estoy contigo aprendo de ti y aprendo muchas cosas. Hay que mantener como constante la, la, el perseguir el conocimiento. Yo, yo siempre he dicho que una persona fallece cuando ya no tiene nada que aprender. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Si esa persona ya no tiene nada que aprender, es porque, si falleció es porque ya, ya había terminado lo que él tenía que aprender. Claro. Por eso yo digo que soy un ignorante. Sí, sí. <laughs> Déjame hablar un poco de números, porque a los contadores les encantan los números. Sí, claro. Es decir, nosotros tenemos en el país más o menos 62 millones de contribuyentes. Ajá. De los cuales 47 millones son eh, personas asalariadas. En la torre estamos hablando ahorita para 47, más de 47 millones, porque si 47 son asalariados, ¿cuántos son personas físicas? Son personas físicas que no sean asalariados. Dos millones de personas. Entonces, estamos hablando para 49 millones de, de personas. Este programa tendría que estar siendo visto ahorita por 50 millones de personas que les interesa este tema. Correcto, correcto. Bueno, eh, hoy en día también tenemos recicos importantes, una cantidad muy importante, como que se han detonado estos recicos, ¿no? Uh -huh. eh, y recicos, personas físicas, tenemos 2.5 millones de Personas o sea físicas. ya llevábamos 49 sí, mí, Me faltó apreciar. Sí. No dije un error. Dije un error. Pero déjame apreciarte. O sea de los 61 millones de 62 millones de personas eh, totales del país 47 son asalariados. 47 okay, millones. 47. Ya llevamos 47 por aquí. No, de esos 47 11 millones son personas físicas en donde 8 millones son salarios, dividendos, lo que tú quieras. ¿Mm? ¿sí? Y 2 millones son eh, reciclos. Estamos hablando de 47 millones de personas que les interesa este programa. 58 millones de personas. 47 wow. más 11. Cincu 47 más 11. Sí. 50 Porque el y... resto son personas morales. Pero también dicho, voy a decir un dato que, que no gusta. No uh -huh. gusta, no sé dónde no gusta, pero no gusta. <laughs> sí. El 76% de la recaudación del país viene de esas 2 millones de personas morales. Ay. O sea, realmente personas físicas aportan. Pero ¿Sí? no aportan el grueso de lo que mantiene y mueve este país. Okay. ¿De acuerdo? Pero ahorita, no es el dato de ahora. Sí, claro. Lo dejo simplemente en las mentes de los que hoy nos amablemente nos acompañan. Entonces, estamos hablando de 58 millones de personas que deberían de estar viendo este programa. Y Correcto. que, por lo tanto, espero que este programa se difunda muchísimo para que la gente lo vea y se entere. 58 millones nos tendrían que estar viendo. Correcto. Ok. Híjole. Ya me asusta, imagínate, si, si, si hay gente que le asusta hablar en público, decirle, oye, vas a venir a que te, te vean 58 millones de personas. Pues agradeceríamos que este programa se difunda, pero sí, claro. Quiero decir sobre el punto particular, que eh, en, en ese filtro de personas, los asalariados, que es el grueso de las físicas, eh, están de alguna manera obligados a que el patrón, cuando les pague sus salarios, les hace una retención. Y esa retención... Pues eh, es eh, provisional y hace el patrón un cálculo anual, que por ahí lo dejo en un segundo. Y en general, si tiene menos de 400 mil pesos, que es la mayoría en general, de todo, las personas físicas, no están obligadas a presentar declaración anual. Yo quisiera puntualizar ese punto de los 400 mil pesos, mi querido Pablo, porque la mayoría de la gente se queda nada más con ese, con ese requisito uh -huh. de, para no presentar declaración anual, pero si no más recuerdo, son cinco casos. En los que la persona tendría que presentar o no presentar declaración anual. Uh -huh. eh, y la gente nada más conoce el de los 400. ¿Y cuánta gente no eh, pudiera estar cayendo en una obligación de presentar declaración anual y no lo sabe? Claro. Claro. Sí. Uno de los casos, a ver si estamos hablando de los mismos casos, no ya no sé si es caso Harvard o cuál estás pensando, pero uno de los casos podría ser cuando perciban otros ingresos. Ese es para mí el más importante porque no, mucha gente. ¿Sí si la tiene entonces? Sí, claro. No, bueno. Sí. Y, pero no, estamos no, de acuerdo también. Sí, en no, no, el, en no, no, no. No estaba preparado como en una obra de teatro. Exacto. Pero bueno, eh, ¿qué pasa si vendo mi automóvil? ¿Tendré que presentar declaración anual? Ay, muy buena pregunta. si ve, ¿Qué automóvil? No. Vamos a pensar. Sí, en la medida que exceda de tres salarios. Eh, mínimos. Tres sumas, ¿no? Tres sumas, sí, antes de salarios mínimos, hoy UMAS, o sea, más o menos treinta mil pesos si no me acuerdo. Es una UMA, pero tres sumas serían 105 como cinco si, mil. Si excede, si excede la ganancia, la ganancia. La ganancia de esos 105 mil pesos, estarás obligado a, a, a declarar ese ingreso. Ok, entonces si yo tengo sueldos y vendo mi automóvil y caigo en el supuesto que me estás diciendo, tengo que presentar declaración anual, correcto. aunque mis ingresos hayan sido menores a 400. Es correcto, correcto. Otro podría ser cuando tengo eh, deducciones. Eh, personales, vamos a poner que mi mamá Rufina se enferma y entonces la tengo que llevar al doctor. Y eh, esos gastos, ya es una persona mayor, esos gastos que corren por su cuenta, yo los estoy absorbiendo y entonces, pues lo eh, son me bajan un muy... saldo a favor, me bajan un saldo a favor, a pesar de que no tengan 400. Otro es, ya llevo tres casos. El cuarto este, es cuando tenga ingresos del extranjero. Muchos de los que nos escuchan, ¿verdad? Probablemente, y eso no está explorado por la autoridad fiscal, a pesar de muchas críticas. Sabemos todas las remesas enormes que vienen del extranjero de, de, tantos, de tantas familias que han tenido que, que emigrar por muchas razones, que eso sería un gran. Ese es otro tema, pero sabemos que en México hay un muchas gran... familias que han emigrado, a algún miembro y mantiene a la familia que se quedó aquí en, en el país. Pero por hambre ¿eh? y por seguridad de emigrar. Por hambre y seguridad. Perfecto. Y entonces emigran y mandan dinero para acá, eso es el tema fiscal. no y Pero bueno... déjame hacer un comentario. es... Es un tema que todos los gobiernos, y no estoy hablando del actual, claro. este y los anteriores, siempre se han levantado el saco diciendo es que recibimos tal cantidad de dinero de, los, de las remesas. Y yo me preguntaría: ¿y por qué no mejor generas empleo para que esos recursos se generen en el país y esa persona viva con seguridad y con un ingreso digno en nuestro país? Claro. Se está haciendo un gran esfuerzo con claro. los aumentos al salario mínimo, pero ¿y la seguridad? Claro totalmente por eso emigran las personas ¿eh? por, por, por 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 hambre y por seguridad básicamente. Okay. Son pero las qué pasa razones. con eso, esas remisión? Ese dinero pues también es un ingreso grabable, no hay un, no hay una cantidad de que se mencione que esté exenta salvo que sea donaciones volvemos a lo mismo no que que, que, el, que el esposo este se lo manda a su primera esposa ¿eh? Este, a la primera, la sí, que sí. tiene acá. Sí, porque vaya, luego llegó ya una gabachita, no quiero... sí. Así es. Este, <risa> <risa> Entonces, al semana a la primera esposa y, y ese dinero pues es un ingreso exento, ¿no? Es un exento. Pero tendría ¿no? que estarlo declarando. Exactamente, exactamente. Bueno, y aparte, otra cosa más, y me apena decirlo, muchas de estas. Eh, relaciones eh, sin tocar el tema religioso, ¿verdad? Eh, civilmente no están casados, están juntados, ¿no? ¿verdad? Y ni siquiera es unión un un libre, libre ni siquiera reconocida, uh -huh. pero hasta ahí también dejamos el tema, ese es para otro programa, con mucho gusto podemos tocar el tema. Así es. Pero el caso es de que... Ese caso particular pues, es un ingreso también grave. Entonces ya platicamos ahorita de cuatro casos y mm. ya no sé cuál fue el quinto. Y el quinto es qué pasa si tengo dos patrones. Ah, claro. ¿Sí? Si o sea, tengo claro. dos patrones... En forma simultánea. En, en forma simultánea. Pero también podría darse el caso que no fueran en forma simultánea. Porque mi patrón está obligado a calcularme el impuesto anual si yo trabajé todo el año con él. Correcto. Si yo entré a trabajar en, en el 2 de enero o me voy el 30 de noviembre, mi patrón no va a estar obligado a calcularme el impuesto. Correcto, correcto, correcto. Y de hecho es el caso, es la fr fracción primera. Y esa te la dejé a ti porque sabía que tú te gustaba <laughs> la <platicarla muy bien. risa> Oye, este, pero también la ley del impuesto sobre la renta menciona en ese artículo que estamos viendo el 150 y... Eh, 152. 150. 52. 150, 150 el, que, ah. el 150. El Ajá. 150. El exactamente. Menciona que no estarán obligados a presentar los exentos. Ah, sí. Este, eh, y también los que tengan impuesto definitivo. 150. Así es, primer párrafo. Y, y la pregunta es... ¿Cuáles son los que se genera el impuesto definitivo? Entonces... Eh, para llegar al día de hoy, me preparé desde hace años, ¿verdad? hace dos años que invité a este programa, este <laughs> y eh, preparé una serie de citas de las diferentes eh, menciones del impuesto definitivo que en el título cuarto menciona. ¿no? Y bueno, entre las más importantes está el, el impuesto, por ejemplo, nuevo que surgió que hace dos tres años eh, en materia de dividendos, el famoso 10%, 10%. El 10%. Pero ese no se acredita. Ese no se acredita, es un impuesto definitivo, así ese lo... es un impuesto definitivo, pero no me exime de la declaración, porque ese es un impuesto adicional, ¿no? Exacto, exacto, pero, pero esto, nada más quiero expresar que ese impuesto definitivo no te, eh, no te obligaría, literalmente hablando, a hacer declaración anual, no por ese ingreso, no por ese impuesto, porque de hecho cuando te da acciones y valores, o si te iban a MEX, te da tu constancia te da una constancia a la Ana y le dice ah mira esta eh, constancia es por tantos eh, millones impuesto definitivo y ese es el impuesto definitivo entonces esa no la tomas en cuenta digamos pero tienes otra constancia que te da que dice impuesto este provisional así no es padre. te parece si vamos a segunda des, terminando el programa ah, si okay. quieres okay. vamos con mucho gusto Muchas. pero vamos a la segunda pausa Bien, regresamos después de esta pequeña pausa. Eh, bien, eh, tenemos algunas preguntas que nos han hecho eh, el público. Bueno, eh, eh, ¿qué, ¿cómo se llama? Eh, me, eh, a ver, te manda saludar eh, Rosalba Pérez, ah. eh, Edith, la contadora Edith eh, Leticia, eh, Marta, eh, María Antonia eh, Santana desde Mérida, Yucatán. Mm, bomba. Bomba. Eh, eh, Budier, que ¿cómo se llama el invitado para buscar su asesoría gratuita? Ah. Este, eh, lo hace a través de eh, eh, sí. síndicos del contribuyente y es el contador Pablo Alejandro Limón. Sí, lo, lo que pasa, eh, quiero apreciar este punto. Obviamente nosotros tenemos que, que eh, trabajar y comer para vivir, ¿no? Pero... Eh, pero a través de diferentes organizaciones, Coparmex, Canacintra, Existen eh, los Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación establece esta figura de ayuda a los agremiados. Entonces, Budier, que si tú eres agremiado de alguna institución, puedes acercarte a tu síndico para pedir de algo. De Cintra, de Canaco, este, del Colegio de Contadores de Mérida o de que el que sea, debe tener un síndico. Exactamente, y vamos a pensar que, que la autoridad fiscal no te está haciendo caso, que te están haciendo actos de corrupción, que hay cosas incorrectas, que no te escuchan, eso podría ser, ¿no? pero ya si es un caso de digamos de un negocio eh, X y, y pues ya productivo Mira sí. qué buena o, pregunta, Esmundo Alfredo Montán. Buenos días, una persona percibe ingresos por pensión, tanto de él como de su cónyuge fallecida. Él pregunta que si las 15 Umas elevadas al año aplican a la suma de las dos pensiones. Las 15 Umas de exención. Este... Sí, 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 nada más déjame hacer una precisión. Este, según eh, recuerdo, eh, el 171 Ley de Seguro Social menciona que en caso de fallecimiento eh, el, el eh, viudo o viuda... Del, del fallecido tiene derecho al 90% de la pensión. De la pensión. De la pensión. No, Eso es lo que ah, establece sí, sí. el artículo Pero 161. no, pero él, él se, él se sí, refiere Sí, a me Alex, refiero, sí. Ya, ya entiendo, nada más sí. quise hacer una, una presentación. Me quise lucir, o sea, tengo la exposición, o sea, estoy la mañanita. Sí. Ya estaba preparada también. Ya, la sí, pregunta. Con, sí, 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 es sí, mi primo, es mi primo. Sí, sí, bueno. sí ya 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 vi por qué, por qué hace la pregunta, para que te puedas lucir. Exacto, ah, sí. no, claro, no, es cierto. Y entonces, este eh, yo pensaría que las 15 UMAS, eh, más bien... Que la, que la fracción tercera del artículo 93, que es el que habla de las exenciones. Hasta la exención, hasta la, exención te, hasta la sí, fracción te sabes. De las 15 U más, este lo que hace mención en forma específica es eh, la pensión que recibe el, el, eh, el, trabajador. el trabajador. Entonces, esa pensión. A pesar de que venga de la, de la de la fallecida de la esposa, pues se junta ya todo, es una sola pensión que está recibiendo al fin y al Así cabo. Es. es juntado en dos, pero tiene dos pensiones esta persona. Así Y es. entonces tendría que acumular las dos y sobre eso calcula las 15. Y sobre eso, restar las 15 como exento y sobre la diferencia, pagar el impuesto. Es correcto. Efectivamente. Así. Rosalba Pérez López, maestro, es una pregunta. Cuando se declara el ingreso de la venta de un auto usado y además se elaboró el CFDI que solicitó la agencia, ¿tendría que haber sido con IVA desglosado? La respuesta es no, porque el artículo 9, fracción eh, cuarta de ley del impuesto agregado, establece la exención para la enajenación de eh, bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. Y si la persona que nos escribe Rosalba sí, rosalba es no es una empresa en el en cuanto a que no realiza actividades empresariales, porque la definición uh -huh. está en el artículo 16 último párrafo del Código Fiscal de la Federación, entonces no tendría por qué estar detallando el IVA porque no se graba, está exenta la operación. Está exenta, efectivamente. Eh, Independientemente no es... del monto, ¿eh? aquí no hay problema aquí de monto. Aquí no hay problema de monto, efectivamente. Eh, Jolly Gómez, buenos días, profesor, es una consulta. Si una persona entra a laborar conmigo a mediados de año, obviamente en su trabajo anterior le dieron su finiquito, incluyendo lo proporcional del aguinaldo. Ahora en diciembre yo le pagué, eh, pagaré este aguinaldo a este colaborador. La pregunta es, ¿le exento? El, el aguinaldo, sí el aguinaldo va, va, va exento perfectamente pero eh, su primer patrón eh, cambió de trabajo ah, en el año ya entendí. y el primer el patrón le, lo, la li liquidó a su empleado y le dio una le dio un aguinaldo yo creo que él, ella tendría que exentarle el aguinaldo mm. y esta persona está obligada a presentar declaraciones sí, y ahí es donde va a grabar la, la porción doblemente exenta de así de... es o sea por principio por ley tendría que hacerlo Qué bueno saber que la otra que, 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 que el patrón se preocupe y yo me sentaría a hablar con él y decirle quieres que te lo exente pero vas a tener que pagar la diferencia en tu declaración anual o pues de una vez te retengo algo de impuesto para que no te salga tan fíjate que me gustó tu razonamiento y esto es motivo para una discusión en alguna clase pero sí, claro, es... pero vamos a, a tratar de estirar la cuerda no este la disposición esos casos a mí me encantan en clase sí. porque ayudan a analizar la disposición la disposición es el 93 fracción décima quinta que aquí lo tengo abierto no uh -huh. este y lo que dice textualmente es de que se otorgan 30 días por las gratificaciones que se otorgan en forma general este, a los trabajadores entonces de alguna manera el, el nuevo patrón el segundo patrón o el patrón actual Ajá. hace y determina el impuesto sobre la renta de acuerdo al 93 fracción décima cuarta y aquí no te, no te hace mención que tengas que, que retro, revisar, el, revisar el, lo que pasó. Lo que pasó con el patrón anterior. Eso ya será, eh, no, no es motivo de la determinación del impuesto sobre la renta retenida. Porque si no lo calculas de esta manera... Este, o lo calculas de esta manera y no sabes ni por qué, <laughs> mañana, en los términos del artículo 27, fracción quinta, ley de impuestos de la renta, te pueden rechazar la deducción autorizada al patrón cuando lo lleguen a revisar. Porque no, rete, no, no se retuvo en, en términos de ley. De ley, exacto. Efectivamente. Muy interesante pregunta, me encantó. Así es, Juana Flores manda un saludo. Pura chicas. ¿Eh? Pura chicas. Sí. Bueno, ha habido un par de caballeros, qué bueno. pero este qué bueno, son, que son más... este eh, Las chicas, que bueno. nos acompañan, así es. Isabel Arizbe, buenos días. ¿Los servicios de mantenimiento son servicios profesionales o es un acto de comercio? Esto por la retención del ISR de personas morales, si aplica o no aplica. Uf, artículo 75 del Código de Comercio, fracción dice, primera, primer renglón. Se reputan actos de comercio los siguientes, y hace mención de una serie de factores. Y ahí hay una palabrita de de que dice... Mantenimiento, Así probablemente. Es. Entonces yo pensaría que sí es una actividad empresarial y por lo cual no estaré obligado a retenerse el 10%, ¿no? Efectivamente, 10%, eh, por ciento. los servicios de mantenimiento son actos de comercio en los términos del 16 de código, fracción primera, que es, me remite al 75 de código de comercio, que en su fracción primera, primer renglón. Exactamente. Aparece la palabra mantenimiento. Ah, es correcto. Eh, correcto. Yo tuve un caso en el que tuve en lo tuve que llevar a... A tribunales en, en el, de un contribuyente que él estaba pagando una factura, una iguala mensual a una persona que se encargaba de darle mantenimiento a todos sus, todos sus equipos de cómputo. Yeah. Obviamente, estoy hablando de una empresa que tenía 50, 60 equipos de cómputo y esta persona les cobraba una iguala y lo que le pasara a las máquinas él lo reparaba. Pero la factura era eh, iguala mensual por mantenimiento de equipos de cómputo. Mm. Llegó la autoridad y dijo, en los 12 recibos me debiste haber retenido ISR e IVA. Ajá. Y pues la, la cantidad era muy interesante. Este, y Ajá. obviamente iba a ser un impuesto que pues iba a tirar a la basura, porque pues, el contribuyente ya había pagado el impuesto. Eh, nos los llevamos a tribunal y efectivamente eh, la autoridad fiscal decía, no, es que es persona física, tú eres persona moral, debiste haber retenido. Y no. Claro. No procede la retención. Mm. Sí. Interesante. Fue muy interesante. interesante. El, el caso fue muy interesante y la pregunta de Elizabeth es igual de interesante. Mm -hmm. porque y nada más quiero hacer una acotación para también para los estudiosos en la materia, que en la en, en cuestiones de retención hay una hay una um, dicotomía, obviamente, en lo que es la ley del impuesto a lo agregado y la ley del impuesto sobre la renta, porque el concepto de servicios personales independientes está eh, para la ley del IVA en el último párrafo del artículo 14 de la ley del IVA, y es un, un, un párrafo totalmente diferente porque ahí habla de servicios personales, ahí puede caer alguna retención, simplemente quiero decirlo como, como detalle cultural. Así es. Me gustaría abrir un tema diferente antes de que pasen las preguntas, si no te importa, porque es muy adelante, rápido, muy adelante, rápido por favor. porque adelante, creo que por va a causar escozor a nivel nacional y con las autoridades fiscales. Recicos. Ajá. Recicos, tenemos dos millones y medio. Ajá. Dos millones y medio, que... Pero no estás hablando del límite de ingresos, estás hablando del número de reciclos. Ah, perfecto, te agradezco, salud. Porque si no la gente vaya a decir, es que son tres millones sí. y medio. Rost, bueno, muy bien, no, son estamos hablando de reciclos, personas que, que tienen que presentar o hacen declaraciones actualmente, personas físicas, dos okay. y medio millones de personas. Ok. No del límite de ingresos, correcto. Ok. Muy bien. <laughs> bueno, entonces, dicho lo anterior, Podría haber la duda, porque es un régimen que acaba de nacer en 2022, que qué pasaría si deben de no presentar declaración anual. Es muy buena, muy buena observación. Adelante. Y es importante que revisemos lo que dice el 113F, primer párrafo, diría Ana, okay. junto con el 113G, fracción séptima de también el impuesto sobre renta. O sea, el señor no venía preparado. No, no, aquí tengo listo. Bueno, y el caso es que eh, lo que señala es que están obligados a presentar declaración anual. Sí. De acuerdo. Sin embargo, sin embargo, however, en el 113F, este, primer párrafo, señala que presentarán declaración anual eh, después de punto seguido y sin aplicar deducción alguna conforme a la siguiente tabla. Y la pregunta podría ser para Cristian, oye... ¿Puedo meter deducciones personales? Ay, y entonces ahí ya viene la problemática, ¿no? Si hay o no deducciones personales, ¿verdad? Que pregunta también te ¿verdad? Sí, claro. Interesante. Claro. O sea, gastos médicos, nutriólogos, no, psicólogos, psicólogos sí, etc. Que yo ¿no? lo necesito y <laughs> me urge. Exactamente. <laughs> ¿no? eh, eh, Seguros médicos mayores o nativos. Y, ¿Y dejo la pregunta al aire o la contesto? No, contéstala. Ah, cosa. bueno. Muy bien. Entonces, este, la cuestión es que, que de acuerdo al 152, ahora sí. Sí, este, primer párrafo. Y, eh, no veo que exista una una restricción de que no se puedan aplicar las deducciones personales del 150 para las personas de recicos. Eso es muy importante porque probablemente los recicos hoy en día ya no les interesa pedir de comprobantes fiscales. Cuando van al médico, y esto, autoridad fiscal, es gravísimo, porque, porque si quieres tú fiscalizar es que todos hagamos CFDIs, todos hagamos comprobantes. Y cuando tú estás limitando las deducciones hace que entonces las personas ya no los interesen los comprobantes. Lo dijiste ya, empezando no, el programa. Exactamente. Entonces, por eso, por eso, los legisladores, que ojalá no escuchen, tienen que esto liberarlo. Igual en restaurantes, pero eso no te. Y entonces, simplemente lo que quiero decir es que desde mi punto de vista, sí, debe, sí tienen derecho a las deducciones personales, pero faltaría ver, igual que en el pócar, ya ves que, que, que Flor Imperial mata todo, Tercia mata par, etcétera, etcétera. Bueno, este pues resulta que tienes que esperar a leer el aplicativo, que saldrá en breve. Aún hay más, como diría Rol Velasco. Sí, en fase A ver descanse. qué nos, lo que nos dice. Así es. Bueno, Eso eh, era todo. Este, vamos eh, revisando el tema. Entonces, Pablo, hiciste tú un comentario ahorita y quiero retomarlo. Ah, caramba, ¿Qué pasa si yo soy recico? Porque, pues no sé, tengo un negocito por ahí, el que quieras, una paletería, una papelería, lo que tú quieras y lo puse uh -huh. en recico, uh -huh. pero ese negocio lo atiende mi esposa o lo atiende mi hijo y yo soy asalariado además. Uh -huh. ¿Qué pasa con mi declaración anual? Este, ¿Puedo juntar el recico y mis sueldos en la misma declaración anual? O voy a tener que presentar dos declaraciones anuales, una por reciclo y otra por sueldos. Porque tú haces una muy buena observación que me gustó. ¿Qué pasa con mis deducciones personales si solamente soy reciclo? ¿sí? La interpretación que muchos le hemos dado es que no se va a poder, pero como tú bien dices, hay que, que esperar... ¿De no se va a poder? Meter las deducciones claro. personales en un reciclo. Claro. Y hay que esperar a ver qué hace el aplicativo que saque la autoridad para la declaración anual porque va a ser el primer año que se claro. presente. Una declaración de este régimen. Pero, pero sabes lo que sería interesante. Yo creo que no teníamos que ni que esperarlo. Con, con todo respeto lo digo y con, eh, con con formalidad profesional. Es decir, creo que las autoridades fiscales eh, nos piden que juguemos todos el, eh, el, la ley del impuesto sobre la renta, disposiciones fiscales existentes. Y si las disposiciones fiscales existentes no me limitan a hacerlo. ¿No tengo por qué? No tengo por qué hacerlo. Entonces, el aplicativo no, no debería ir más allá de lo que dicen las funciones fiscales. Entonces, a pesar de que hoy cueste recaudación, pero también, de alguna manera, invita a que haya más recaudación, porque entonces hago yo... Yo siempre he dicho, pague. y creo que tú y yo lo hemos platicado varias veces, de que eh, eh, esa limitación que pusieron a las deducciones personales y la limitación que hay a la deducción de consumos en restaurantes, lejos de recaudar más, re provoca la no recaudación. Claro. ¿Por qué? Porque si yo me tengo que operar y la operación me va a costar 200 mil pesos y mi límite es de 175, pues este, me busco comprobantes hasta 175 claro. y, ¿Y no puede ser que lo demás ya no me interese claro. y entonces a lo mejor el médico o el hospital ya no le pido el comprobante claro, claro. Y, y el fisco... Estos, estas personas podrían estar evadiendo el pago de ese impuesto. Claro. Y yo creo que algo muy justo es que si tú con la bella alma estás casado, igual que yo con la Cristi, pues entonces nuestras, res, nuestras eh, primeras, primeras, primeras esposas, esposas hasta de ahora. ambos, ¿eh? Tierno, uh -huh. okay. Bueno, entonces <laughs> si de alguna manera estoy casado con esta persona, podría ser que yo ya rebase el límite, pero Cristi, alma de recibir ingresos adicionales o ingresos fiscales, vamos a decirlo, podría deducir las colegiaturas de los hijos pequeños. Sí, claro. Claro, en donde no está aprovechando. Entonces, esto no es una estrategia, es simplemente este sentido común de poder tomar esas deducciones a las cuales tenemos derecho. Así es. Y a mí a mí me disminuiría la base, pero a las personas que lo están emitiendo el comprobante les aumenta la base. Es correcto. Y entonces, a mí me limitas para que ya no deduzca. y entonces ellos pueden pueden estar Evadiendo el pago de impuestos. Claro, correcto, ¿Sí? correcto. Yo creo que eso, lejos de haber generado mayor recaudación, está frenando la recaudación. La ahora, recaudación ahora de nada más para hablar en forma justa de, de, de los doctores, de los eh, todos los doctores que hoy nos escuchan amablemente, estos doctores, si no le pide recibo Salvador o Pablo de las consultas, tendrían que hacer sus recibos al público en general ¿Sí? y acumular el ingreso respectivo. Punto, punto así de fácil así de sencillo ¿Sí de acuerdo así es así lo reciban en efectivo o lo reciban vía transferencia así es o sea el hecho de ser efectivo no significa que sea economía subterránea todos tenemos que contribuir al gasto público para construir un mejor país es lo que yo decía y es lo que promueve este programa no la la, la cultura fiscal porque finalmente recibimos servicios de parte del estado claro y esos servicios cuestan claro. y hay que pagar y lo peor del caso es que la economía informal creo que es mayor, ¿no, Pablo? ¿tú sí, tienes datos claro, de eso. claro. Del número que estamos hablando, yo no creo que en este país haya 47 millones de personas físicas mayores de edad que estén generando ingresos. Yo pues creo que he estado número... contándolas en las carreteras y no, yo llego un poquito menos, pero sí, yo creo que son más. Son sí, mucho más. Sí, 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 sí. lo correcto, sí. correcto. Hay que a Metro Zapata, Metro La Raza en la mañana a las 8 de la mañana. <laughs> sí, sí, ese número sí. de gente se juntan ahí en el Metro La Raza. <laughs> Exactamente. Entre el Metro La Raza y el Metro Pino Suárez, <laughs> yo creo que se juntaron pues Ahí ya paso los... yo, ahí paso yo. Todos los días. Ah. Oye, contestando tu pregunta, porque ahora sí que no la contesté. Sí, claro. Sí, o sea, la paletería. Ajá. Que sí podría tengo ir. la paletería, pero además, esa paletería la atiendo yo los fines de semana, pero entre semana la atiende mi familia uh -huh. y yo me voy a chambear toda la semana a otro lado y tengo un sueldo que tengo que presentar declaración anual. Me va bien, gano 450 mil pesos en uh -huh. ese trabajo. Más lo que me genere la paletería. Yo diría que se podría, pero yo no le vería razón razón eh, lógica en el sentido siguiente. O sea, entiendo, Salvador tiene su paletería y tú dices pagarte un salario de la paletería. No, 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 ah. no. La paletería, en la paletería están mi esposa y mi hija. Ah, mi y está su nombre. Y está mi nombre. Ah, está tu nombre. Y yo voy a trabajar también los fines de semana que se pone así. Qué bueno. ¿Quién Pero se pone así? Es... ¿Tu esposa o.? La paletería? Ah, okay, okay. Y este... <risa> <risa> También mi esposa, ¿eh? De repente, de, de repente. Y de lunes a viernes trabajo en una empresa que en la que yo recibo un sueldo. Ah, ok. Bueno, mm. no está prohibido. No El está artículo prohibido. El 113E en su fracción cuarta limita a las fracciones tercera a sexta del artículo 94 y no están ahí los salarios, digamos, están algunos conceptos asimilados. ok, pero entonces eh, sí puedo hacerlo. Sí puedes. Siempre y cuando no rebase entre mi sueldo y es la corretería 3 millones y medio. Correcto. Así se sí, sí, Pero qué va a pasar sí. en mi declaración anual, cómo voy a hacer mi declaración anual de reciclo que es impuesto definitivo, y mi declaración anual de sueldos, que es pago provisional. Pues con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Van a hacer dos declaraciones o va a ser una sola declaración? Supongo que podría hacer dos declaraciones, como sucede algo similar con las personas que tienen ingresos en bolsa, que Ajá. tienen su, su declaración del artículo 129, uh -huh. ingresos en bolsa, y adicionalmente sus otros ingresos. Ajá. Entonces, puede darse el caso que aquí este pobre, este pobre contribuyente tenga que requerir un contador para que le haga dos declaraciones anuales. Siempre, siempre debe requerir un contador. Siempre. O sea, es definitivo. El contador. Eh, somos necesarios, así como, como no me dedico, yo me dedicaría a ponerle a impermeabilizante a mi casa y requiero a Roberto, aquí yo necesito un contador siempre para que me ayude eh, para hacer las cosas mejor. Fíjate que sí, mucha gente eh, hace su declaración anual en forma personal, pero yo siempre le he preguntado a mis alumnos, y te daría la pregunta a ti, ¿qué es más difícil, hacer la declaración anual de una persona moral o de una persona física? ¿Qué opinas? Definitivamente. Persona moral con fin no lucrativo. <risa> <risa> título tercero. <laughs> Híjole. Porque título ¿Qué tercero... Es? De, 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 porque título Pero tercero, sacaste de la que, querido amigo, es... Todavía un, más difícil. Sí, es un no, cóctel. Por eso estoy poniendo... Persona, es un cóctel. Sí, claro. De, de, estoy poniendo persona Física. Moral. Física. Física. Efectivamente, sí. coincido contigo. Es sí, más, sí, más claro. difícil. Y las gentes piensan que... Pues, que la las declaración gentes es, piensan. Sí, algunas okay. gentes piensan ah, que okay. no son contadores. Piensan okay. que la declaración anual es nada más darle clic, clic, clic y enviar claro pues no y no 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 no, no dime cuántos eh, y eso es para otro tema este cuántos saldos a favor están encapsulados y no se han devuelto por la autoridad fiscal porque no la detracción... porque no hicieron bien porque no hicimos el seguimiento porque te llega un un rosario este de, de requerimientos de requerimiento por parte de la autoridad fiscal verdad etcétera, ¿no? Es, es imposible. Es. es imposible. Efectivamente, entonces, se requiere necesariamente un contador que haga esta declaración y en este caso tendrá que ser una declaración doble. Es correcto. Uh -huh. sí. Híjole, eh, eso va, va este, complicando las cosas cada vez más. Pues nos va entreteniendo un poquito más. Es lo que hay que... Así es. Eh, Diego Olvera, eh, que siempre ha sido un seguidor de este programa... Hablando de presentar declaración anual o no, si una persona física está de alta en reciclo, para cobrar comisiones por ventas, entiendo que si se le paga, si lo, que quien le paga es una persona moral, está obligada a retenerle impuesto a la renta. Correcto. ¿A qué tasa? ¿Al 1.25? A 1.25. Okay. Así lo establece el okay. artículo respectivo. ¿Y, eh, ¿Y qué pasa con el IVA de este reciclo? El, el, el IVA, el IVA obviamente se causa... De acuerdo. Porque es una comisión sí. mercantil. Y está, eh, debe de retener conforme al 1A, fracción segunda. este Y por lo que la referencia que hace rato dije, el 14 último párrafo de ley del IVA, uh -huh. eh, se trata de un servicio personal independiente uh -huh. y y, y en el tercero del reglamento del IVA me dice que se retienen las dos terceras partes del impuesto al valor agregado. Exactamente, fracción primera. Fracción primera, efectivamente. Porque la segunda son autotransportistas, 4%. <laughs> Y aún así tiene que presentar declaración anual de por a la persona física. Sí, el RECICO presenta declaración anual. Correcto. Erika San Juan, en caso de recibir el pago de un seguro de vida que excede de 600 mil pesos, tengo que informarlo al SAT. No tengo obligaciones fiscales registradas. Sí, 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 estás es obligado a, a, a informarlo, a informarlo. Sí. No y claro. en este caso como es un seguro de vida la persona que falleció eh, te puso como beneficiario entonces es un ingreso que, que, que es acumulable sin importar el monto. No soy, no estaré seguro si es acumulable. Estaría más bien eh, debe reportarlo. Puede ser exento, eh. Yo. Podría estar, exento. Sí, podría estar. Y yo creo que aquí no aplica. No aplica los 600 mil pesos, este querido este Salvador. Aplica los 500 mil pesos. Aplica los 500 mil pesos del tercer párrafo del 150. Así es. Porque los 600 es para, para préstamos y premios, que es el 90 segundo párrafo. 90 segundo párrafo, correcto. Eh, eh, Santa Paola, híjole, puras mujeres, efectivamente. Santa Paola, ¿sí? Este, que nos manden eh, su bendición, por favor. Sí. El 113, fracción primera, último párrafo, indica que no se aplican estímulos o beneficios al reciclo, que no existen otros estímulos fiscales que puedan aplicar. Si soy reciclo, ¿113 cuál? 113 I. Ah, híjole. Último párrafo. Ok. 113 I, último párrafo. Los jueces que no podrán aplicar... Con los otros, otros estímulos fiscales. Sí, bueno, a ver, vamos a hablar. Qué bueno que lo citas. Este y a Adrede eh, vamos a razonar una persona física tiene derecho a deducciones personales todos y a estímulos fiscales por ejemplo colegiaturas sí que claro es un estímulo fiscal entonces por, por disposición expresa no puede aplicar el estímulo ahora el el, um, el beneficio las deducciones autorizadas es un beneficio o es una deducción Aquí no dice deducción, no. dice beneficio, ¿no? Ajá. No sé qué beneficio se refiere, ¿no? Así es. Los beneficios son los beneficios de café en Coatepec, que son deliciosos, ¿no? Ah. por eh, ciento de buen café. Eh, sí, claro, claro. Pero, pues es, es lo que yo pensaría. Sí, y ahí en, en el Tacaná, tratado. en Tapachula, claro. que es un, hay mu muchos beneficios de café, efectivamente. Pero entonces, si yo con tres millones y medio de pesos con reciclo puedo tener empleados. Sí, claro. Y no voy a hacer deducibles el sueldo de esos empleados. Y si contrato personas de la tercera edad, de, o sea... juventud va. acumulada. Juven, de esas juventudes acumuladas a las que nos estamos acercando peligrosamente Ajá. este ¿Cómo tú comprenderás ¿Eh? adelante como ambos comprende <risa> <risa> más o menos por ahí andamos <risa> <risa> eres una generación arriba de la mía en la prepa ya no ese pero pues <laughs> sí entonces la edad debe de ser muy muy similar Oye. este no puedo tener el estímulo de contratar personas de la tercera edad pues no, en ese caso particular no, no tendrías. No. Tienes el estímulo moral de haberles ayudado a que esas personas estén entretenidas haciendo algo, ¿no? Claro. Y obviamente tienes que dar todas las prestaciones sociales, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero no. Ay, qué buena pregunta. A ver, si yo soy, pues reciclo y contrato person... empleados y no tengo, no los puedo deducir, ¿podría tenerlos sin pagarles seguro social? no, 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 no. no, no. No, lo te, tienes que tú quedarnos de alta en el seguro social y todo. Pero pues si no los voy a deducir. No importa. Aquí no es cuestión de deducción. Es más, Exacto. ¿habrá alguna contadora despistada que le recomiende a sus. Eh, o egresada de una universidad patito de esos sí, que sí, de sí, repente sí. aparecen y desaparecen? Exactamente. Este, que. ¿El último comentario, nos queda sí, un minuto. Que recomendó que no pidan comprobantes fiscales, los recicos. Ajá. Pero ojo, los comprobantes fiscales también te IVA y ese IVA también es. Acreditable, Acreditable para esas personas físicas. Así es. Bueno, Pablo, estábamos empezando a carburar y el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias Lamentable. por haber venido. Yo empezaba a emocionarme con el tema y se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, Roterao, gracias como por siempre, por como siempre aprendo mucho de ti. En mi casa estudio, Este, muchísimas gracias, despido su amigo Salvador Rotero Banel, y los invito a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema deducciones. Personales. Muchísimas gracias, hasta dentro de ocho días. Despide su amigo, Salvador Roter Awanel.